Estando aquí en Chimbote, nos enteramos que antes que ocurra el boom pesquero, que fue entre los años 60 y 70, este lugar era muy diferente. No habían enormes muelles, espigones y tampoco estos barcos pesqueros gigantes ni las bolicheras. Chimbote era un balneario de playa, de verano. Había arena blanca frente al malecón, frente al hotel de turistas. Por eso ahora vamos a darnos una vuelta por su mar, a ver si todavía quedan sitios lindos frente a la costa. Yo creo que sí, y muchos. Cuando estuvimos en el mirador del Cerro de la Juventud, vimos esto, la Isla Blanca. Imposible perdérsela, y hacia allá vamos. El día está bonito. Nos embarcamos en el puerto con los amigos de Tour Adventure, que son casi los únicos que han apostado por hacer turismo en Chimbote. Primero, a recorrer la bahía. ¿Sabían que Estados Unidos impulsó el desarrollo de Chimbote en los años 40, pensando en que esta podría ser una buena base militar si las cosas en la guerra mundial no le salían bien? En estos viajes es bueno llevar una cámara con lentes intercambiables. Van a ver la diferencia. Y otro dato, en la guerra con Chile, la expedición Lynch pasó por aquí y devastó toda esta costa. Este es un paseo con mucho para ver y aprender. Viene el turista y lo que quiere conocer es la bahía, ¿no? Generalmente tú estás en Chimbote y lo primero que ves es las embarcaciones, la isla, la bahía. Entonces el conocerlo es lo que más les llama la atención. Y bueno, nosotros hemos entrado en esa opción de ofrecerles que ellos puedan conocer. Ajá. Y acá, pues, como ves, es un tour familiar donde todos podemos estar tranquilos, conocer nuestra isla, la Isla Blanca, ver todo lo que es la biodiversidad que hay, las aves, cómo es la parte bonita de Chimbote, ¿no? O sea, rememorar un poco el pasado, lo que era, ¿no? Aguas limpias. El turismo ahora nos lleva a conocer la Isla Blanca, la bella durmiente de Chimbote. A la Isla Blanca, ¿no? ¡Ya me salí del camino! La isla está a solo unos minutos de la ciudad. Y es el circuito más recomendable que pueden hacer. Así nomás, otras ciudades no tienen a la mano una isla en la que además uno puede caminar a sus anchas. La isla tiene 3 kilómetros de largo y lo divertido aquí es subir por sus pedregosas laderas hasta lo más alto para luego ver el panorama de la bahía y la ciudad, con sus bolicheras llegando cargadas de pescado. Algunas aves guaneras viven aquí.
Y es que se llama Isla Blanca porque hace menos de 100 años había tanto guano que el color blanco se quedó. Pero un día las aves tuvieron que irse. La cantidad de excremento de las aves guaneras que se depositan en la isla ha comenzado a disminuir a partir del boom pesquero. O sea, ahora nosotros estamos compitiendo por alimento con las aves. El principal alimento de las aves guaneras en el Perú, y de modo particular en esta zona, es la anchoveta. Entonces nosotros competimos por alimento con ellas, han disminuido la población de aves y obviamente ese es el resultado que tenemos. La población de aves que observamos ahora es en realidad ínfima con relación a la población de aves que teníamos por los años 50, 40. Tal y como ocurre hoy mismo en la costa norte, los animales a veces mueren debido a la presión del hombre. ¿Cuándo vamos a entender que somos parte de la naturaleza y que todo lo que le hagamos, luego nosotros lo vamos a sentir? El turismo, en algunos lugares así, es bueno, porque es una industria que ayuda a entender nuestro entorno, a respetarlo y cuidarlo. ¿Qué les parecen estos escenarios de la Isla Blanca? Una cara de Chimbote que ni se imaginaban. Y antes de terminar el circuito, la cereza del pastel. Es una de las tantas ensenadas de la isla. Uno puede quedarse a pasar el día o acampar, con todas las comodidades y la seguridad del caso. A gozar del mar. Puedes hacer lo que te provoque, tomarte una foto y luego decirle a tus amigos, esto es Chimbote. Ahora estamos de vuelta en la ciudad. La playa da hambre. Por eso, aquí Wilson, el chef del restaurante Calingo, nos tiene un plato muy chimbotano. Está listo para nosotros poder esto llenarlo con la yuca, con nuestra yuquita, y llevarlo a la panca para después envolverlo y después llenarlo en una canastita o en un recipiente, de tal manera que ahí se mantenga calientito, porque a la hora que pasaba el tren, las causas decían: causa de viso, causa chimbotana, causa de que tienes que llevar hasta que te vayas al viaje hasta Guayanca. Era muy largo, ¿no? Causa chimbotana con yuca y caballa seca salada. Lo que come la gente aquí cuando va al estadio a ver al José Gálvez. Un plato rico, recontra popular. Además probamos el jugoso chimbotano, hecho con chita macerada en chicha de jora. De esa mesa y de nuestro hambre no se salvaron ni los adornos. ¡Provecho! Y mientras en la zona de Coishco, a 20 minutos de la ciudad, un grupo de amigos trepa una duna para hacer lo que más les gusta, yo me voy despidiendo de Chimbote, del nuevo y del viejo Chimbote, de su mar, del Valle de Nepeña, de los amigos. Estamos en Ancash, recuerden, en una costa de la que siempre uno se lleva muy gratos recuerdos.